A una semana de haber sido encontrado con vida en un bosque de Maricao, el youtuber estadounidense que estuvo desaparecido por varios días conversó con Noticentro sobre la odisea que vivió. Reina Mateo con el reportaje en exclusiva. Aunque han transcurrido 6 días desde que fue rescatado tras extraviarse en las montañas de Maricao, Hayden Screw aún no puede creer lo sucedido. El hombre de 26 años fue reportado como desaparecido el pasado 24 de febrero y tras varios días de búsqueda y un operativo de rescate de más de 10 horas, vive para contarlo. Pero, ¿qué lo llevó a perderse por esta zona boscosa? Comí una fruta llamada Aki. Tiene unas toxinas que causaron que me desorientara, me bajara el azúcar, y creo que eso fue lo que me causó adentrarme en el bosque. Un árbol que tenía en su patio como parte de su colección y cuyo fruto puede causar desde síntomas de malestar estomacal hasta caer en coma y morir. Durante su primer día perdido en el bosque, se resbaló en una piedra y al caer se rompió el tobillo izquierdo, por lo que después de ahí caminaba sobre sus manos y pies. Ya en el tercer día me había hecho una especie de yeso con unas ramas, bambú y una camisa que tenía. Intenté escalar la montaña para llegar a la carretera porque me dio miedo. Sabía que no sobreviviría otro día allí. Y aunque admite que por momentos perdió las esperanzas de ser encontrado con vida, se refugió en la reflexión y las oraciones para pedir que alguien lo encontrara con vida. Me llegaron a la mente todos los recuerdos de mi vida porque muchas veces pensé que no saldría vivo de ahí. Empecé a pensar en mis amigos y familia porque me emociona acordarme de esos momentos. Y así fue. Su amigo lo encontró. Y aunque al principio hubo temor, el agradecimiento y las lágrimas se apoderaron de él a lo largo del camino, que tomó varias horas a lo largo del río arriba desde donde se encontraba. Fue un momento retante mentalmente estar ahí después de 3 días tomando agua de río y sin comer. No podía creerlo. Un elemento clave para estar con vida fueron sus perros, quienes no solo lo acompañaron, sino que le proveyeron calor y protección durante sus días extraviado. Ahora reflexiona sobre la situación y admite haber aprendido la lección. Debo decir que aprendí mi lección y al momento estoy enfocado en sanar. Luego de eso, seguiré sembrando en mi hogar de las Marías y haciendo vídeos para las redes sociales. Un final feliz que no pudo haberse logrado sin la ayuda de rescatistas y voluntarios, quienes se fueron literalmente río abajo para traerlo con vida. En Guaynabo, Reina Mateo, Noticentro. Y tras la entrevista, el hombre de 26 años viajó a Texas, donde estará por un tiempo junto a su familia para terminar el proceso de recuperación.